Amigos que siguen a Richard TV, en esta ocasión ya estamos en el recinto ferial de Chimalhuacán. En esta ocasión venimos, mis amigos, al aniversario de Sonido Siboney. Así es, Siboney hace su aniversario, mis amigos. Vamos a voltear la cámara para que vean dónde se va a realizar este gran evento. Y por supuesto ya están los equipos de audio. Al fondo podemos ver no solo la de las frutas, sino vemos a Sonido Berraco. Ahí está el trailer de Sonido Berraco. Y así es como se observa ya los preparativos, mis amigos, para el aniversario de Sonido Siboney y por supuesto las cámaras de Richard TV. Mi hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vean, mis amigos, van a pasar con Richard TV. Así es como se está viviendo, mis amigos, los preparativos para el aniversario de Sonido Siboney. Una explanada realmente grande donde se va a estar trabajando, donde va a estar presente Sonido Siboney, festejando un aniversario más. Y por supuesto uno de los sonidos más queridos en el movimiento sonidero, el buen Magín. Y vean, mis amigos, este es el equipo de Sonido Berraco que ya se está instalando, está llegando más iluminación y todo lo que se está preparando para Richard TV, para este gran evento, mis amigos. Y pues llevando desde temprano, ahí está el buen Chore hasta el fondo, ya organizando, preparando. ¿Qué onda, mi Chore? Saludos, mi Chore, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Ahí está el Chore preparando la música y todo el show. Ya está el buen Jorge, véanlo, ahí está el buen Jorge. Vamos a saludarlo un poco en lo que termina de... Más de una vez, que le digo ahorita al Tacubayo, ¿no? De una vez, para que lo hagas de una vez. Sí, igual para que... ¿Tenemos 15 ahorita para hacerlo? Tenemos la mitad de razón. Ah, pues entonces para que te lo haga, ¿no? Órale, vaya, está. ¿Qué tal, mi Jorge? ¿Cómo estamos, mi hermano? Pues un saludote, y de verdad, siempre, gusto verte, mi hermano. De verdad, en esta ocasión estamos llegando previos al evento. Se viene la emisora de Sonido Siboney, mi hermano. Pues muy contentos ya, Richard, aquí. Ya llevamos varios días desvelándonos, arreglando el equipo, pintándolo. Mira, como lo ves, ya se ve en mejor estado que como estaba después de tanto tiempo guardado, mi Richard. Pero pues aquí estamos siempre con el ánimo y las ganas de compartir este aniversario con una persona que queremos mucho, como es Don Mario Linares, como es Magín y toda la familia Linares. La verdad que grandes amigos que los apreciamos mucho. Estamos viendo, mi buen Jorge, que estás metiendo equipo de audio por aquí, por allá. En esta ocasión, ¿cuánto equipo de audio estás metiendo? Nada más estamos metiendo 6 módulos de audio, que fue lo que nos permitió el municipio. Okay, no, únicamente nos permitió eso, no nos permitió meter más estructuras, ya no fue pues imposible, porque fue un acuerdo que se tuvo con el municipio, y de esa manera pues es lo que estamos metiendo, tanto Siboney como tu servidor. Y fíjate, mi buen Jorge, presente en el aniversario de Siboney, y tú de unas personas que pues muy amigo, muy querido, compadre, es casi hermano de mi gran amigo Magín. Sí, bueno, nosotros somos personas que nos apreciamos mucho, siempre nosotros fuera de cámara, pues es mi carnal y él lo sabe, y la verdad pues estamos contentos siempre, por eso nos preparamos al 100 cuando nos hizo la invitación para venir con nuestro equipo, porque primero no podíamos faltar, Richard. Primero es un aniversario que siempre tenemos que estar presentes. Lo he hecho ya durante 19 años, estar presente en el aniversario de Siboney, y ahora pues no puede ser la excepción que estemos aquí, Richard. Súper contentos, cansados sí, pero siempre con el ánimo al 100 para poder brindar al público pues un espectáculo como se merece, y por supuesto más feliz todavía porque regresamos a desempolvar todo esto que ya sabemos la historia de lo que ha pasado, Richard, ¿no? Y fíjense, mis amigos, para acá, que voltee la cámara y que tome de fondo pues cómo están llegando la iluminación, cómo está preparando todo para este gran evento.
Mi Jorge, ahorita se está presentando este evento aquí en Chimalhuacán, en una explanada que realmente se está volviendo algo muy importante por el movimiento sonidero, ya que pues se han hecho grandes homenajes, grandes bailes, peregrinación sonidera y mucho más, recinto ferial de Chimalhuacán. Sí, este lugar, ¿qué crees que se está volviendo emblemático? Sobre todo por la cuestión, la gente lo recuerda más por lo que tocas decir, lo de la peregrinación sonidera, mi Richard, y es algo que mira, si lo ves, es un lugar imponente este domo, que no vas a sufrir si llueve, lo que sea, no pasa nada, aquí no pasa absolutamente nada, de verdad, y ahora, pues, celebrar aquí el aniversario de Simonelli es algo, pues, diferente, mi Richard. Pues, mi Jorge, palabras que tú le dices al buen Mayín, a don Mario, a toda la gente que pues representa a Siboney y que pues siempre han estado al lado tuyo apoyándote. ¿Qué palabra dices al buen Siboney, a todos los que representan Sonido Siboney, de corazón, que les dices a ellos? Mira, primero que nada, a don Mario, una persona que siempre me ha apoyado desde mis inicios ya como el Berraco, siempre ha sido un gran maestro. Ha sido una persona que me ha dado muchos consejos, la verdad me ha ayudado a crecer, se lo tengo que agradecer de corazón, la verdad él lo sabe, lo quiero mucho como si fuera mi jefe. Don Mario, le mando un abrazo sincero, sabe que lo quiero mucho, don Mario, en especial que eres la cabeza del Siboney. Posteriormente mi compadre Mayín, sabes que eres mi carnal, Mario Alberto, por supuesto, y a toda la familia Linares un abrazo, porque saben que siempre los llevo en mi corazón, un abrazo a toda la familia Linares. Carajo, ahí está, palabras de amistad, palabras con mucho sentimiento, mi Jorge, de verdad, para el público que nos observa, yo les puedo comentar que el buen Jorge, desde que lo conocimos, es una gran persona, de verdad. Gracias, es una muchacho. Persona en la cual tú le puedes confiar muchas cosas y te considero un gran amigo, de verdad, yo de todo corazón gracias, te considero muchacho. Un gran amigo y gracias. Pues muchas felicidades, mi Jorge, por tu excelente trabajo que realizas, porque cada día te vemos creciendo más, cada día te vemos que más público se está volviendo berraquera de corazón. Pues mi Jorge, ¿algo más que te guste agregar para las cámaras de Richard TV y para todo el público sonero que nos ve en todo el mundo? No, mira, gracias de verdad a toda la gente que siempre está apoyándonos, en especial a ti, mi Richard, a toda la gente de las páginas, siempre se los he dicho, gracias a ustedes hemos avanzado mucho. En lo personal, contigo, Richard, tenemos buenos inicios de Richard TV, del Berraco, y eso me llena de alegría el ver que poco a poco hemos ido caminando pasito a pasito sin correr, y aquí nos mantenemos, eso es súper importante. Agradecerle como siempre a todo mi equipo técnico, que siempre se pone las pilas, siempre están conmigo, entre semana nos aventamos varios días, los muchachos tuvieron que quedar incluso a dormir en el tráiler porque algunos vienen del Estado de México, y agradecerles a ellos, a toda mi familia que siempre está metida ahí, hace esto, hace el otro, puedes hacer esto, y nos apoya no solamente moralmente, ahorita afortunadamente tenemos una experiencia, estamos dando un paso más, Richard, de verdad, hoy vamos a estrenar iluminación en el Berraco, carajo, porque eso se merece el aniversario del Siboney, el venir a presentarte de una manera totalmente, pues no totalmente diferente, pero pues bien preparado para que la gente se vea muy contenta y por supuesto alegrar la vida a todo mundo, que a todos nos hace falta, mi Richard. Así es, mi Jorge, pues mira, nos has mencionado eso de la iluminación y para Richard TV le gusta enseñarle al público lo bueno y lo nuevo que vienen con los sonidos, nos enseñarás qué iluminación. Vamos, sí, pues, adelante. Vengas, mis amigos, aquí traemos hasta el dron ya para ahorita volarlo y que vean al 100%. Vamos a... Buenas. Ahí está don Mario, don Mario. Te presento aquí al licenciado. Jorge Romero, servidor. El que me meto a los facilidades. A la orden. ¿Qué dice don Mario? ¿Cómo estamos? Pues aquí, mira, intentos que una vez se nos dio una oportunidad a los de Chimalhuacán de hacer este evento. Estábamos platicando, don Mario, y de verdad muchos años de trabajo, de esfuerzo, pues para que el Siboney lleve alegría a mucho público durante muchos años y un aniversario más, yo creo, y verlo aquí con nosotros es un gusto, don Mario. Pues a mí también me da gusto porque realmente se nos está dando las facilidades aquí por el licenciado Inocencio, que nos dio la oportunidad de este lugar. A mí me han gustado los lugares grandes. Tú sabes, Richard. Masivos. Hemos estado trabajando en clandestinas y ahorita que digo, no, pues para que se rayen, ¿no? Para que digan, no, pues ahora sí se discutieron los del Siboney. Esa fiesta es para todos y los invitamos. Don Mario, ¿y qué le dice a todos los seguidores del señor Siboney que si tienen la playera bien puesta, a todos los seguidores de toda la República Mexicana que siempre están apoyando a Sonido Siboney? ¿Qué le dice a todos ellos que pues siempre son simoneros de corazón? Mira, Richa, ahorita a lo que llevamos 500 reconocimientos, que toda la banda Cruz de Baile que nos han apoyado, buenas y las malas. Todavía no acabamos, ya llevamos 500 reconocimientos y todavía están pidiendo más. Y pues trata de apoyar, como ver el apoyo, le digo, como ver el apoyo, me da gusto.
porque vemos que pues, hay cariño con la gente. Y qué mejor que en esta ocasión nos están dando esta oportunidad que se desplayen los clubes de baile. Los esperamos a todos porque hemos trabajado puras clandestinas, que no caben ni 200 personas, apretados, parados, de malas, porque no pueden bailar. Pero aquí sí, ahorita que te des una vueltecita, checa, a ver si así sí les gusta a los clubes de baile. Y don Mario, ¿nos podría comentar, los seguidores de Sonido Siboney y Sonido Siboney, cree que sea uno de los más populares en el mundo sonidero? Mira, pues ahorita la que te puede decir es la gente, ¿no? Es la gente la que te va a decir. Uno no puede decir nada porque realmente, pues yo no me doy cuenta, yo camino para adelante y no me doy cuenta. La gente es la que lo dice. Es la que opina y pues estamos viendo buenos resultados. Pues don Mario, muchísimas gracias por estar frente a las cámaras de Richard y pues algo más que le guste agregar y pues decirle al público de Siboney y al mundo sonidero. Pues que se vengan porque ahorita es el primer baile masivo que se va a armar. Gracias por el apoyo del Ayuntamiento de Chimalhuacán, que les enviamos un saludo cordial. Hay mucho apoyo, entonces es el primer evento que se va a hacer a nivel masivo y tenemos buenos resultados porque la gente está respondiendo muy bien. Ok, gracias don Mario, gracias. Ahí estamos, gracias, los esperamos. Ahí está don Mario y ahí está toda la comitiva, Minocencio. Vente para acá, saluda a la banda, Minocencio. Ya no te hemos visto en el canal de Richard TV. ¿Cómo ha estado, Minocencio? Pues bien, gracias Richard, pues saludos a ti y a toda tu banda que te sigue a través de tu página. Pues aquí estamos ya de regreso, aquí en el recinto ferial, tratando de volver a restablecer los bailes sonideros, claro, con todas las medidas de seguridad que nos pide la autoridad municipal, quien aprovecho para agradecerles mucho que nos den oportunidad de poder reactivar el trabajo de mucha gente que no ha podido trabajar y en este caso son los sonideros. Hoy estamos muy contentos porque se abre una etapa, estamos entrando y lo estamos haciendo con todos los requisitos que nos han pedido para poder seguir trabajando. Gracias Richard a ti y a tu página, gracias a todo el mundo que nos alcanza a ver y están todos invitados hoy a festejar el 36 aniversario de Sonidos y aquí en el lugar majestuoso, el recinto ferial de Chimalhuacán. Ok, gracias, Minocencio, gracias. Gracias. Ahí estamos, mis amigos. Ahora sí, mi Jorge, nos atoramos un poquito aquí con don Mario. Claro, y al bueno, contrario, es un gusto saludar a don Mario. No sabía que andaba aquí, pero un gusto saludar a don Mario. Aquí andamos ajustando los detalles. Mira, Richard, anteriormente ya durante algún tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar estas máquinas, que son las 12R de Simpro. Ah, perfecto. Ahorita lo único que hicimos con la oportunidad de trabajar con esta empresa que ya tenemos desde nuestros inicios en el Berraco, pues ahí Chabeli, si gustas, son las de aquel lado. Ahí están hasta empacaditas las de aquel lado. Vamos a ver, las vende mi Jorge. Y gracias a Dios nos da la oportunidad de estrenar esta iluminación de Simpro. Uh-huh. Teníamos 30 luces como tal y ahorita pues ya tenemos otras 20 luces más que acabamos de adquirir. Para el Berraco, ¿no? Y es lo que queremos ahorita pues mostrarle al público, que se dé cuenta que pues al 100% estamos trabajando con Simpro, nuestras pantallas, toda nuestra iluminación es de esta compañía que pues la verdad nos ha servido súper bien, no tenemos lata de nada, la verdad el servicio ha sido muy excepcional, cada que lo necesitamos nos atienden pues con cortesía, no lo digo por quedar bien, sino que así son las cosas, tenemos una buena relación con la gente de Simpro y ahorita pues nos hicieron el favor de traernos estas 20 máquinas más, que son 12R, y pues esperemos que la agraden al público, ¿no? Que disfruten de lo que trajimos para estrenar hoy en la fiesta del Siboney. Oh, mi Jorge, de verdad, se ven espectaculares, y verlas en su plástico, en su bolsita envuelta, sacarlas, huelen a nuevas, yo creo una sensación. Es la única vez que las vas a ver así, porque después los muchachos se encargan de llenarlas de tierra y no pasa nada, o sea, está así es mi Richard, sin problema, ¿no? Pero es parte del show, es parte de lo que lleva el trabajar en lugares donde tienes que llegar y es un lugar donde siembran y pues ni modo, la gente lo requiere de esa manera, y nosotros estamos para eso, para pues darle nuestro servicio al público, mi Richard. Y mi Jorge, ahorita que estamos viendo que vas a estrenar, en total, ¿ya cuánta iluminación estás metiendo? 50 luces, mi querido Richard. Ya Dios nos ha dado oportunidad de llegar a esta cantidad, que suena mucho, hay compañeros que traen todavía más, ¿verdad? Pero pues, es para lo que nos ha dado el Berraco y estamos tratando de meterle poquito a poquito. Tú sabes que esto es muy difícil, pero tenemos estas 50 máquinas y aparte tenemos unas segadoras ahí en el centro, algunos parlets, pero pues ya son cosas fijas, mi querido Richard. Pues vamos a dar la vuelta.
vuelta para estarnos de este lado y que la cámara tome pues toda la iluminación de Jorge, que hasta aparezca en la portada del video de Richard TV. Mi Jorge, pues invita a toda la banda a que suscriba al canal de Richard TV, a que esté al pendiente de tu trabajo y por supuesto vea lo mejor que tiene el ambiente sonido y más con Jorge. Claro que sí, mi Richard. Bueno, pues queremos invitar a toda la gente que sigue el ambiente sonidero a que se suscriba al canal de mi canal Richard TV, ahí donde puedes encontrar, como siempre he dicho, lo mejor de la música sonidera, lo mejor de los chismes. Ah, lo pueden encontrar con mi canal, el Richard, te lo dice tu amigo Jorge, el berraco de los sonidos. Pues ahí está mi Jorge, gracias, y seguimos dando la vuelta. Cuídate, mi Jorge. Ahí estamos, mis amigos, seguimos observando, seguimos viendo, y así es como se ve el equipo de Jorge. Ahora vamos a caminar, mis amigos, y vamos a recorrer, y nos vamos a ir hasta el otro lado, a donde se encuentra, ahí está, el festejado sonido Siboney. ¿Qué tal les parece la explanada? Realmente impresionante, realmente grande. Y pues aquí estamos en el recinto ferial de Chimalhuacán. Richard TV se viene para todos ustedes desde tempranito, mis amigos, para que vea cómo trabaja Richard TV. Trabajamos arduamente para que ustedes tengan cómo entretenerse, sigan el movimiento sonidero. Y aprovechamos también para mandar un cordial saludo a nuestro amigo, el comandante Piox. De verdad, mi comandante Piox, muchísimas gracias por estar con Richard TV. Próximamente más videos con Richard TV, el comandante Piox. Y por qué no, nos unimos con el comandante Piox a los 700 elementos, así los 700 elementos Richard TV. Y así es como continúa Richard TV, mis amigos. Y vamos a ver ahora sí los camiones de sonido Siboney. Vamos a tomar la cámara, mis amigos, para que ustedes la observen. Y vean, ahí está uno de estos grandes camiones que llevan alegría, que llevan música, que llevan todo lo mejor del movimiento sonidero. Estos camiones que han recorrido toda la República Mexicana, muchos estados, muchos lugares, Puebla, Toluca, Tlaxcala, con la presencia en cabina de DJ Mayín, representando esta gran empresa, el señor Don Mario Linares. Y así es como se observa, ahí está el buen Mazinger Z en este camión, mis amigos. Ahí está, ¿qué les parece? Y vamos a ver el otro camión que está de aquel lado. Y aquí estamos con el staff técnico. Ahí está la máquina destructora sonido Siboney. Ahí está todo preparado, todo listo. Ya está el staff técnico. ¿Hasta dónde no te escuchamos? Hasta la Tilapa Salsera, rey, que conozcan al Richard TV. A ver, voltea la cámara, voltea para que nos vea. Si no, ¿cómo van a saber al Richard TV? ¿Desde qué horas estás chambeando, mi hermano? ¿Ya te ves cansado? Una noche, desde ayer, güey, una de la tarde. ¿Desde la una estás? Sí, rey, ya sabes, siempre. ¿Ya comiste? La máquina. O vamos por unos taquitos, unas tortas, tú dime y vamos. Lo que nos quiero invitar a Richard TV, que se moche con las montas enfermas. Mira, aquel güey hasta allá se comió la mano, mira, velo. Ve, se comió la mano. Oh, qué feo, ¿no? Sí. ¿Algún saludo que quieres mandar a alguien? A su mamá del Munra, allá en Culhuacán. ¿A esa de parte de él? Del Tilapo. Ah, entonces mi Tilapo, échale ganas. Estamos. Ahorita te traemos tu torta. ¿De qué la vas a querer? De lo que sea, rey, ya sabes. Seguro. Ahí estamos, va, ya sabes. Va el Marvin, mira. Ahí está el Marvin, ahí está. Saluda a mi Marvin. Hermanito. Ahí está toda la banda. La banda de los Reyes La Paz. Ahí está. Ahí estamos viendo, hermano. Seguimos observando. Y seguimos viendo el equipo que se está instalando en esta ocasión, pues, para que ustedes disfruten lo que tienen sonido Siboney. Vean nada más los módulos, lo que se tiene. ¿Cómo estás, mi hermanito? Ya estamos preparando las carnitas para que se vengan todos. Ah, ya están listas las carnitas. Ya van a estar, para que se vengan a bailar y un taconazo. Primeramente Dios. ¿No? Mi hermano, ¿cuántos años trabajando con el Siboney? Como 16 años. 16 años, imagínate todo lo que han vivido ustedes con el Siboney. No, muchas cosas, lo que no hemos vivido y lo que nos falta vivir todavía, más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que más que han vivido que digas, ah, Richard, esto es lo más cañón que nos ha pasado? Pues más que nada las desveladas, ¿no? Y el audio que cada día pesa más, ¿no? Pero lo hacemos con gusto, más que nada, ¿no? Pero es una vivencia muy bonito, ¿no? ¿Y tú aquí en el Siboney, ¿qué haces? ¿Cuál es tu labor? Canear todo lo que es la iluminación italiana, las pantallas, todo eso. Sí. Y hacer lo que uno pueda más así que es. Y con ganas, hacemos el trabajo. Y ponerse borracho también, ¿no? Sí, ahí está, aquí el otro, ese es el ingeniero más borracho de todos nosotros. Sí, es lo que nos enseña DJ Mayín. Sí,
alcoholizarnos para que no nos dé COVID. Nomás que este güey. Más que nada, adelante. Me pasó de todo por chambear, se acabó uno, ¿no? Más que nada. Pero ahí estamos, Richard. Mayín, ¿no? Dale de comer, mira, ya se comió la mano, Mayín. No es así. No, son cábulas. No, eso es dentro del show, más que nada, ¿no? Así es, ¿eh? Es dentro del show y hay que llevarnos ya con esto, ¿no? Y si no sale uno avante y llevarse, y si no aguanta, pues no, no es nada. Pero eso es dentro del show, más que nada. Pues y, mi amigo, mi Munra, bueno, ¿por qué dices el Munra? Pues porque así me pusieron desde mi barrio, Munra, ¿no? Desde, por un amigo, por un valedor que andaba conmigo, que le decían el Munra. Se fue ese güey de ahí del barrio y me dejó toda su pinche carga hacia mí, ¿no? ¿Cómo dice? Y qué dolor, ¿no? Qué poca madre. ¿Cómo decía el Munra? Transformen este qué. A ver, dile tú. Buen mortal. A ver, ¿Cómo dice el Munra? Ya ni va, pero ¿cómo? Transformen este cuerpo decadente en Munra, ¿no? Que ya valió grillo y no me salió una mano. La mano este, nada más ahora sí que écheme la mano, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero sí, vénganse al rato. Un taconazo, más que nada, ¿no? Pues vénganse a bailar. No, pues gracias, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias. Mientras las cámaras, ya sabe la banda que pues es el coto del staff técnico, sí, pues ya te conozco. Ahí estamos, toda la banda, sí, más está. Con el Munra y para todo el staff del. Y mi amigo, ¿no? Pues yo, Richard TV, te quiero hacer un reconocimiento por toda tu labor que haces, por estar con Sonido Siboney, porque también tú festejas y ustedes festejan como staff técnico un aniversario más, porque también ustedes son parte, a lo mejor muchas veces el público no sabe quién está trabajando, quién está atrás de todo esto, todo lo que sufren, todo lo que pasan, pero ustedes son parte muy importante y esencial en Sonido Siboney. Y es lo que se debe dar cuenta la gente, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos para que se vea todo esto bien, bien agradable hacia la gente, más que nada, ¿no? Ahí está, somos los invisibles. Ah, tienes razón, somos los invisibles del show, porque nunca ven todo el esfuerzo que hacemos para que nada más llegue uno y qué didáctico, qué bonito, ¿no? Pero nosotros somos los que nos llevamos la mayor chinga, más que nada, la putiza, más que nada, ¿no? Pero se le hace un cordial invitación para que se vengan al rato. Va, pintos mi Munra. Ahí estamos, sí, gracias, Richard, ahí estamos. Ahí están mis amigos, invitados a toda la banda. Ahí está el verdadero staff, no los ahí está. Dilo. El verdadero staff, rey, ¿no? Que carga los discos. Mario Nava no es nada, rey. Bueno, saludos a Mario Nava. Mi hermano, no, pues a ti también felicidades, porque tú también en esta ocasión eres parte de este gran parte equipo, del show. Parte del show que Sonido Siboney, sin el staff técnico, sería difícil. Eso sí. Imposible, diríamos. Imposible, más que nada. Sí. Felicidades, mi hermano, felicidades. Gracias, Ahí está, mis amigos. Ahorita dicen que van a estrenar chamarras, van a estrenar playeras nuevas, todo el staff técnico. Y pues este es... Ahí está el staff, las mentes enfermas. Ahí está todo el staff de Sonido Siboney. Pues Richard TV les da una cordial felicitación por todo el esfuerzo que ellos realizan. Y así es como les llevamos... todo lo que se vive. Ya está preparando la cibotienda para vender. Mi hermano, saludos. ¿Cómo estamos, mi amigo? Saludos a la banda. Buenas tardes, banda. Soy el amigo Edu. Esperamos a ratito en el vecino del Siboney. Iniciamos a las 6 de la tarde. Preparando las carnitas para carnitas, el staff. Las carnitas para los chalanes, todos ellos. Sí, bueno, me tocó hacer llorar. Ahora sí, le tocó hacer llorar, mi hermano. Pues ahí estamos, los limones, toda la banda. Ahí está el marranito ya cocinándose y todo. Y así es como Richard TV viene, mis amigos, desde temprano para llevarle las escenas más importantes antes de que inicie el evento en la presencia de el buen Mayín Sonido Siboney. Richard TV les lleva a detalle. Es que, mis amigos, si quieren ver los videos de este gran evento, es muy fácil. Fácil y sencillo. Hay que suscribirse al canal de Richard TV. Suscríbanse, activen la campanita. Recuerden, tenemos dos canales, Richard TV 1, Richard TV 2. Por supuesto, las páginas de Facebook, Richard TV. También un gran saludo para sonideros.net, Ritmos Tropicales Radio. Y también nos pueden buscar en Instagram como Richard TV Oficial. Ahí estamos. Y un saludo para la hermosa Chabeli, que siempre está detrás de cámaras con una sonrisa. ¡Vamos, público!